Pero la lista de eventos que solo ocurren en nuestro país es mucho más grande. Solo en Costa Rica se exportan 130 millones de flores al año. Solo en Costa Rica se registra el 4% de la biodiversidad mundial. Y solo en Costa Rica, al granizado se le llama Churchill. Marco sabe muy bien sobre esas cosas curiosas que solo ocurren en Tiquicia. Todo inició con su cámara fotográfica un día de paseo. Y en el camino, entre las paradas que teníamos, vimos un par de rótulos ahí como curiosos. Y andamos la cámara y se nos ocurrió como tomarle fotos, porque son cosas así como curiosas y que no ve todos los días. Y después, bueno, ya pasó el paseo y después de vuelta a la casa, bueno, quedo con estas fotos. Entonces hice un álbum en mi perfil de Facebook de esas fotos curiosas y otras que tenía antes. Y el común denominador de las fotos era que solo en Costa Rica se ven. Un rótulo que le dio giro a su historia. Después de eso, buscar lo simpático y curioso se volvió parte de sus días. Lo que Marco nunca imaginó es que con las imágenes logradas, su página de Facebook llamada Solo en Costa Rica sería una de las más seguidas. Ya cuenta con 85 mil seguidores. Marco clasificó sus fotos cargadas de humor. Yo siempre reviso las fotos una por una y las photoshopeo, digamos, la mejoro en caso que sea alguna placa, les borro el número de placa. Si hay alguna persona de frente que salga en la fotografía, trato pues de borrar la cara para que no haya problemas de identidad o de represalias, digamos. Sí, obviamente nunca se trata de atacar a alguien o de ofender o simplemente es algo característico del país. Las que más me ha llamado la atención ha sido el de un ternero subido en un techo de una casa, que no tengo idea cómo se subió, en Alajuela. Y los rótulos, ¿verdad? Los horrores ortográficos que hay en rótulos de entidades bancarias o de empresas ya profesionales. Siempre ando con mi cámara, que por razones de inquietud, de gusto, de hobby, me ha gustado mucho la fotografía paisajística, etcétera, y ahora, sabiendo que hay este recurso, entonces lo utilizo para tomar cosas interesantes, llamativas, extrañas, insólitas, y le he aportado algunas cosillas a la cámara, a la página. En total, su página posee más de 8,000 fotografías, algunas enviadas por sus seguidores. Imágenes simpáticas y muy reveladoras. Y aunque sean buenas o malas, no hay duda que solo suceden en Costa Rica.